Hola a todos, soy Edwin Brillas del Departamento de Comunicación del Torrent Club de Fútbol. Lo primero y antes que nada, queremos daros las gracias por haber sacado este ratito de vuestro tiempo para seguir este taller con nosotros. Este primer taller de psicología deportiva entra dentro de un conjunto de jornadas que estamos preparando desde el área de comunicación para esta temporada. En principio, el taller este va a ser más genérico y se van a tratar distintos temas dentro de la psicología del deporte para las familias. Pero la idea que tenemos es que en las siguientes jornadas o los talleres que vienen a continuación se toquen temas concretos ya no solo de psicología, sino de nutrición, fisioterapia, de ámbito deportivo y demás. El área de psicología es una de las áreas que pone el club a vuestra entera disposición, al igual que el servicio de fisioterapeuta, readaptador, nutricionista, todos estos servicios de los que podéis hacer uso por pertenecer al Torrent Club de Fútbol y que será vuestro entrenador el que os dirá cómo podéis reservar o pedir cita para utilizarlos, ¿vale? Ellos os ayudarán a gestionar si queréis hacer uso de cualquiera de los servicios. El taller de hoy lo va a impartir Alfred Pastor. Para quien no lo conozca, que entiendo que ya muchos lo conoceréis, Alfred es el psicólogo deportivo del Torrent Club de Fútbol y también está al cargo del aula de estudios. El aula de estudios, que algunos sabéis lo que es, lo habéis utilizado, los nuevos, no lo sé, de momento este año está cerrada por la situación en la que estamos, pero bueno, esperemos que pronto se pueda abrir, ya que eso quiere decir que es una buena señal, ¿no?, de que toda esta pandemia podría pasar, ¿no? Bueno, Alfred Pastor es graduado en psicología por la Universidad de Valencia, máster en psicología del deporte en el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y máster de educación secundaria como orientador escolar. Además, ya lleva 4 temporadas al frente del área de psicología del Torrent y es psicólogo del deporte en la Federación Valenciana de Bádminton. Como ya os he comentado antes, podéis hacer uso del área de psicología a través de vuestros entrenadores, pero bueno, si queréis saber el horario en el que Alfred está disponible en el club, por si os queréis gestionar o queréis pedir una cita donde os atienda de una manera más personal, él está los lunes, miércoles y jueves de 6:45 hasta las 8, 8:30. Lo dicho, si queréis alguna cita dentro de ese horario y siempre a través del entrenador. De todas maneras, si tenéis alguna duda, ya no solo del taller, queréis hablar con él, algún problema que tengáis con vuestros hijos, hijas, ¿vale? Hay un correo habilitado que es psicología@torrentclubdefutbol.com que os lo dejaremos ahora en el chat de YouTube, ¿vale? Y él supongo que luego os lo recordará para que si tenéis cualquier duda, habláis con él y os lo gestionará. Pero lo dicho, lo mejor es que si queréis tener una cita con él, lo hagáis a través del entrenador. El taller de hoy va a durar sobre una hora, una horita un poquito menos, un poquito más. Y lo que aprovecho para recordaros y os invito a que lo hagáis es que podéis dejar vuestras preguntas, dudas, inquietudes en el chat de YouTube. Sobre mitad, sobre las 8 o así, pararemos, parará un poquito para ver si hay preguntas y tratar de resolverlas y luego al final igual haremos, cuando acabemos, haremos como un coloquio de las preguntas que vayan entrando y Alfred irá contestándolas todas. Lo que sí que os rogamos es que no hagáis preguntas que no tengan nada que ver con el taller, o sea, no vamos a contestar preguntas de a mi hijo le falta una calza o cuando, ¿vale? Solo preguntas que sean del taller que son las que Alfred va a poder responder. Nada, yo no me enrollo más. Os damos las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Esperamos que disfrutéis de este taller y ya doy paso a Alfred. Hola, Alfred. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, Alfred, todo tuyo y mucha suerte. Vale. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Edu. Como bien ha explicado, soy el psicólogo deportivo del Torrent. Y con este pequeño taller lo que voy a tratar de hacer es dar una serie de pautas que podéis utilizar para vuestros hijos y hijas, tanto para la aplicación del deporte, en este caso el fútbol, como también para vuestro día a día. Tema de estudios, tema de comportamientos que no son demasiado adecuados, pues bueno, las diferentes pautas y técnicas que vamos a trabajar hoy se pueden utilizar para, como ya digo, tanto para el fútbol como para los estudios, ¿vale? Entonces, primero que nada, voy a poner un PowerPoint que será la base en la cual me voy a guiar y así también, aparte de escucharme a mí, lo tendréis de forma visual para que os sea más fácil seguir lo que es esta sesión, ¿vale? Entonces, no os hago esperar más.
Empezamos. Entonces, aquí estamos. Pues como ya digo, esto es un taller de psicología del deporte. Me podéis encontrar por Instagram, en Alfred Psicólogo Deportivo. Aquí pongo diferentes posts sobre, como ya digo, de psicología deportiva, tanto para niños, niñas, como también para adultos, ¿vale? Diferentes pautas que podéis realizar para mejorar tanto vuestro bienestar como vuestro rendimiento. Pongo ejemplos también de fútbol, de bádminton y de diferentes técnicas que os pueden ayudar en vuestro día a día, ¿vale? Entonces, si queréis más información o lo que sea, aquí podéis encontrarme. Por otro lado, como ya os ha dicho Edu, lunes, miércoles y jueves estoy en el club, podéis pedirle una cita a vuestro entrenador y yo, cuando pueda, cuando tenga un hueco, os anoto en la agenda y podemos tener sesiones individuales, tanto para los padres y madres como para vuestros hijos, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Entonces, primero que nada, agradeceros todo el esfuerzo que realizáis para que vuestros hijos e hijas hagan deporte. El hecho de comprarles la ropa, llevarlos al entrenamiento y más en esta situación tan complicada que estamos viviendo, eso hay que valorarlo y hay que reforzarlo, ¿vale? Entonces, os animo a que lo sigáis haciendo y siempre es bonito esto, que nos digan estas cosas porque, ya digo, es un dinero que invertís, entonces nosotros vamos a intentar daros siempre el mejor servicio desde el Torrent Club de Fútbol. Entonces, primero que nada, quería agradeceros, como ya digo, vuestra implicación, ¿vale? Y vamos a pasar ya a lo que sería materia, ¿vale? Cosas que podéis ir realizando. Primero que nada, la conducta de los familiares de niños y niñas deportistas en la competición, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es el recordar el motivo por el cual tu hijo o tu hija hace deporte. En este caso, el fútbol, ¿vale? Partimos de lo que sería esta base. Debemos recordar que lo hace por diversión, ¿vale? En el momento que la diversión es sustituida por presión, ya no querrá seguir haciendo deporte, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Cuando acaba el partido, muchas veces de camino a casa con el coche podemos tener comentarios como que ¿qué te ha pasado hoy? Esa castigo delante del portero deberías haberla cruzado, ¿vale? Todos estos tipos de comentarios puede provocar que ya al inicio del partido el jugador o la jugadora ya esté pensando en lo que le van a decir después, en la evaluación que va a tener después. A ver qué me dice mi madre, a ver qué me dice mi tío, a ver qué me dice mi tal, ¿vale? Entonces, esto es algo que muchas veces inconscientemente lo realizamos, ¿vale? Os puede pasar a vosotros, me puede pasar a mí, ¿vale? La idea es detectarlo para intentar evitarlo. A veces lo hacemos por, ya os digo, sin querer increpar o molestarlos, pero sin darnos cuenta, esos comentarios empiezan a integrarse en su día a día. Ya os digo, cuando empieza el partido ya están dándole vueltas, a ver qué me dice, a ver qué tal, a ver qué no sé qué. Entonces están más pendientes de agradar a los padres que en jugar, en disfrutar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje? Lo que voy a tratar de hacer aquí es intentar detectar las cosas que debemos mejorar, qué mensajes podemos dar y después daré también como una especie de técnica que se puede realizar en casa en el día a día, ¿vale? Para complementar esto. Entonces, en vez de utilizar el cómo habéis quedado, podemos preguntarle el cómo te has sentido en el campo, ¿vale? Crear esos espacios donde se sientan cómodos para hablar y no se sientan juzgados. Así evitamos que una actividad que a priori sirve para disfrutar se convierta en una evaluación continua. Entonces, al acabar el partido o al acabar el entrenamiento, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Qué habéis practicado? ¿Vale? Intentamos hacer de padres y madres o de tíos, tías y no de entrenadores, ¿vale? Porque si no, las correcciones del entrenador, las correcciones en casa, al final esto se puede ir creando una presión que no queremos, ¿vale? Esto sería un poco para iniciar.
Ahora voy a hablar de lo que sería el modelado o el aprendizaje por observación, ¿vale? Que está muy ligado en lo que acabo de decir. Aquí destacamos un autor que es Albert Bandura. Podéis buscar artículos de él por Google, hay diferentes libros, ¿vale? Básicamente lo que dice este autor es que hay que ser modelos de conducta para ellos, ¿vale? Porque la fuerza del modelado es muy fuerte. ¿Pero qué es esto del modelado? ¿Vale? Es el aprendizaje por observación. Entonces, se imita cuando vemos que haciendo X comportamientos se obtiene una recompensa. Es decir, si nuestros hijos o hijas observan que gritando al árbitro a veces obtienen lo que quieren, lo acoplarán a su forma de actuar. Si ven en casa que haciendo X cosas su hermano consigue algo o en este caso su figura de autoridad grita y consigue lo que quiere, ellos lo van a acoplar. Entonces, muchas veces tenemos tendencia a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, pero después nosotros mismos, en nuestro lenguaje, nuestra comunicación no verbal, nuestros gestos, nuestro día a día, no nos damos cuenta y estamos realizando acciones que después nuestros hijos imitan y lo adquieren. Entonces, si eso no lo modificamos o no intentamos corregir, ya os digo, puede ser como un problema porque se puede adaptar a su día a día. Podemos darle la vuelta a esto, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo potenciar un modelado positivo, ¿vale? ¿Cómo se podría hacer esto? Vamos a hacer, como ya digo, justo lo contrario. Vamos a hacer que imiten cosas positivas que realizamos en nuestro día a día. Vamos a hacer que imiten comportamientos lo más correctos posibles, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para lo que veis, aprendizaje por observación. Esto si lo ven los niños y las niñas en películas, en series, en su día a día, si el entrenador lo potencia, pues al final lo que provocará es que vayan adquiriendo comportamientos por observación, van modelando su conducta, ¿vale? Entonces os recomiendo que busquéis más información si queréis formaros más sobre el modelado Albert Bandura, ¿vale? Entonces, ahora si queréis coged un folio, un bolígrafo y vamos a anotar lo que sería, como ya digo, esta dinámica. ¿En qué consiste? ¿Vale? Pues mira, cogemos una caja y la ponemos en el salón. Una caja de cartón, de vidrio, un recipiente, ¿vale? Y al lado tienen que haber posis de colores. Cada color representará un miembro de la casa. Bien la madre, bien el tío, bien la hermana, ¿vale? Los miembros que viven en la casa, cada color representará un miembro, ¿vale? Entonces, todos los miembros del hogar participan, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos conseguir aquí? Pues que cuando observen una conducta que quieran reforzar y se haya hecho correctamente, la anotamos en un post-it y la ponemos dentro de la caja, por ejemplo, ¿vale? Se ha arreglado la bolsa para ir al fútbol sin que se lo haya tenido que repetir X veces, ¿vale? Pues cogeríamos, por ejemplo, Luis, cogemos el papelito, el verde es el de Luis, lo anotamos en el papel, Luis se ha arreglado la bolsa para ir al fútbol el lunes, ¿vale? Y lo metemos dentro de la caja. Entonces, ellos imitarán este comportamiento, lo copiarán, ¿vale? Se lo explicaremos y les tenemos que decir, vale, cuando veáis que mamá, papá, el tío, la hermana, quien sea, realiza un comportamiento que vosotros creéis que es bueno, lo anotáis en un papel, ¿vale? Es decir, me ha gustado los macarrones que me ha hecho mi padre. O me ha gustado que cuando haya acabado el partido, mi madre me ha preguntado cómo estaba, ¿vale? Entonces podemos combinar deporte y el día a día, cosas del día a día, ¿vale? Que no sea solo el deporte, sino también tema de los deberes, tema, algo que queramos reforzar. Entonces se va anotando y se va metiendo dentro de la caja, ¿vale? Y no se lee. Cuando llega el domingo, abrimos la caja y sacamos todos los papeles. Final de la semana se leerán los post-its. Entonces, ahora 7 rojos, 4 naranjas, 2 azules y lo empezáis a leer.
Entonces, aquí es importante que reforcemos los pequeños logros, no solo del deporte, como ya he dicho, sino de su día a día. Y prestamos atención a lo que nosotros también hacemos. Entonces, pensamos en la fuerza del moderado. Como ya digo, esto es una forma también para nosotros de estar pendiente de que lo que hagamos, ellos lo están imitando y lo están registrando, ¿vale? Entonces, con pequeños refuerzos, ellos se van sintiendo. Es una especie de juego que podemos hacer durante la semana y el domingo tener ese pequeño espacio para leerlo, ¿vale? Entonces, tenemos un rato en familia, podemos hablar, podemos estar tranquilos, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Evitamos las comparaciones con compañeros y con otros familiares, ya que estamos reforzando los pequeños logros de cada uno. Es decir, no estamos diciendo que tu hermano se está portando mejor que tú. Entonces, eso, evitamos la comparación y le decimos, vale, pues el martes me gustó mucho que realizaste. No decimos te has portado bien, porque el portarse bien es muy genérico, ¿vale? Tenemos que decir qué es lo que han hecho bien. Es decir, han recogido la mesa, han puesto, han arreglado la bolsa para ir al fútbol, han hecho los deberes, ¿vale? Acciones que se puedan medir. No decimos nada genérico. Se ha portado bien, se ha portado mal, ¿vale? Porque muchas veces eso, te estás portando mal, pero ¿qué es portarse mal? ¿Vale? Debemos tener claro eso. Reforzar los pequeños logros que vayan haciendo y que se puedan medir, ¿vale? Entonces, esto que nos obliga a nosotros como padres, madres, abuelos, tías, a fijarnos también en lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, potenciamos ese moderado positivo. Como ya digo, el domingo se leen los papelitos, se aclara y lo vemos, ¿vale? Entonces, como ya para resumir un poco esta primera dinámica, este moderado, sirve, como ya digo, para reforzar los pequeños logros de nuestros hijos y nuestras hijas, para que observen y se fijen qué hacemos bien y crear ese pequeño espacio de paz, de alegría, de descanso, que no sea siempre pues estar en discusiones, estar no haces esto, no haces lo otro, sino también intentar reforzar las pequeñas cosas que van haciendo, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, ¿tenéis algo más que añadir? ¿Alguna duda respecto a este tema? ¿Vale? Lo que hemos explicado hasta ahora, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ahora, Edu, si hay alguna pregunta y la quiere leer, la quiere comentar, si hay alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta ahora, lo puedes preguntar, ¿vale? Si no, continuaré con la explicación y al final habrá otro momento de dudas, ¿vale? Edu. Sí, vale, me escuchas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? De momento no han dado ninguna pregunta, lo mismo. Lo que has dicho, recordar que si tenéis alguna duda, la podéis dejar en el chat y luego al final pues las trataremos de resolver. Te dejo seguir. Vale, pues voy a continuar, ¿vale? Ya os digo, si al final tenéis dudas de cualquier cosa, algo que no habéis entendido, algo que queráis añadir, algo que creéis, esto aquí a mí no me ha acabado de gustar, pues podemos tener una explicación, un pequeño debate, ya os digo, aquí estamos todos para aprender, tanto vosotros como yo, ¿vale? Entonces, seguimos. Otra de las claves es, que me encuentro también muchas veces en consulta, ahí en el club, que es el tema de ya no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija, no para de portarse mal, pues creo que no va a ir a entrenar, ¿vale? El no ir a entrenar, me lo han comentado muchos entrenadores, mira, es que la madre de tal me ha dicho que esta semana no va a ir a entrenar. O los mismos padres en consulta me dicen, ya no sé qué hacer, creo que no va a venir a entrenar, ¿vale? Esto, muchas veces estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer e intentamos dejarlo sin ir a entrenar. Pero ahora vamos a ver lo perjudicial que puede llegar a ser el no dejarle sin entrenar, ¿vale? Tenemos que pensar que el deporte tiene un valor educativo en sí mismo, ¿vale? Por ello, no es conveniente castigar con no hacer deporte cuando suspende o no cumple los estudios. En cambio, si le ayudamos a que compagine ese deporte y los estudios, ya le estamos ayudando a ser más responsable, a diferenciar la competencia en una actividad y en otra,
¿vale? Ten en cuenta que no podemos castigar a nuestro hijo sin comer, sin dormir. Hoy como no tal, hoy no duermes o hoy no comes, ¿vale? Tampoco podemos hacerlo sin entrenar porque el entrenar es salud, ¿vale? Sí que podemos, por ejemplo, pues eso, limitar el tiempo de televisión, limitar el tiempo de ordenador, de móvil, todas estas cosas que son ya como una recompensa, por así decirlo, más material, sí que lo podemos gestionar. Pero el deporte sería una línea que no debemos pasar. Es como el comer, el beber, el dormir, pues el deporte es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se nos puede poner en contra. Si el deporte es una forma donde ellos tienen la oportunidad de formarse, no solo como deportista, sino como persona, también donde adquieren unos valores, también, por ejemplo, se ha comprometido con su equipo a entrenar, a conseguir X objetivos, pues ahí le estamos privando de que cumpla con su palabra, con su entrenador, con su equipo, ¿vale? Entonces, es importante eso, que tu hijo se implique en la hijo o hija se implique en la decisión de practicar el deporte y que esta actividad se ajuste a sus características y edad, ¿vale? El fútbol es un deporte colectivo. Si tu hijo o hija aprende a ser miembro de ese equipo, está aprendiendo a trabajar en grupo, ¿vale? Eso es uno de los beneficios que tiene el deporte. Está aprendiendo a relacionarse con otras personas. Aprende a valorar su papel como importante, tanto para él como para el conjunto, ¿vale? Entonces, está adquiriendo una serie de valores que si nosotros le privamos de entrenar, como ya digo, se puede volver eso en contra. Entonces, sobre todo eso, es ayudarle en los momentos malos y recuerda que en estos momentos bien encauzados harán que tus hijos o hijas se fortalezcan, ¿vale? Si tenéis dudas sobre esto, no conseguís cómo gestionarlo, ya os digo, podemos tener sesiones individuales con las personas que necesiten para gestionar este tema, el tema del entrenamiento, ¿vale? Aquí es una explicación un poco general, un poco genérica, para que veáis los beneficios que tiene, pero sobre todo los, ya os digo, el compromiso que él adquiere cuando va a entrenar. Esos valores es algo que debemos reforzar. Es como si decimos, como ya he dicho antes, hoy no vas a beber agua. Entonces, al final, eso va a ser perjudicial a la larga, ¿vale? Entonces, tenemos ya como dos puntos claves. Por un lado, el tema del modelado, ¿vale? El tema de las conductas que realizamos en casa que queremos que imiten. Entonces, vamos a realizar conductas donde ellos imiten cosas positivas, como le hablo a mi hermano, como le hablo a mi mujer, como le hablo a mi padre, como le hablo a mi tío, ¿vale? Todos estos gestos, aunque parezcan que igual lo decimos en voz baja y no se enteran, todos ellos están muy atentos y debemos intentar modificarlo, ¿vale? Porque al final no podemos pedirle algo que nosotros no hacemos, ¿vale? Ya os digo, vale tanto como para vosotros, como también incluso para mí. En momentos igual estoy explicando y puedo decir algo y digo, ostras, si digo una palabrota, ellos ya la han acoplado. Ostras, el psicólogo también dice esto. Entonces, también para mí debo saber cómo gestionarme y ser un ejemplo, pues tanto como yo, como los familiares, ¿vale? Entonces, modelado, como ya he dicho, hemos hablado el por qué no hay que dejar, por qué tienen que los niños y las niñas ir a entrenar, y después otro de los puntos clave, que es focalizar nuestra atención en lo que depende de nosotros, ¿vale? Esto es algo que me gusta recalcar, tanto para niños, niñas, como también para jugadores de juvenil, cadete, primer equipo, ¿vale? Esa focalización en lo que nosotros podemos controlar, ¿vale? Entonces, los niños y las niñas no deben asociar su bienestar al ganar o el perder, sino al esforzarse, al disfrutar en el campo y relacionarse con otras personas. Si nosotros damos mensajes de cómo habéis quedado, como he dicho al principio, hoy no has metido gol, hoy qué te ha pasado delante del portero, ya estamos como focalizando nuestra atención en eso, en el ganar, el perder, en la competitividad, en el rendimiento, ¿vale? Todo esto puede crear una presión que no ayuda a nuestros hijos ni nuestras hijas, ¿vale? Pero si nos centramos en algo que sí que depende de ellos, es decir,
¿cómo has entrenado hoy? ¿Has realizado las tareas que te ha pedido el entrenador? ¿Hoy has corrido mucho en el campo? ¿Me ha gustado? ¿O te he visto que cuando tu compañero se ha caído lo has levantado? ¿Vale? Todas estas cosas relacionadas más con el esfuerzo, con el compañerismo, todas estas cosas dependen de él, de la persona, no es algo externo. El ganar o el perder no depende de nosotros, porque hay otro equipo rival, hay un árbitro, hay unas condiciones meteorológicas, como digo, el rival puede ser superior. Entonces, todas estas cosas, al final no podemos dejar que la autoestima de nuestros hijos e hijas dependa de una victoria o de una derrota. Por eso es importante focalizarnos en el esfuerzo, compañerismo, ¿vale? Aunque sea un tópico, es lo que mejor les viene para ellos para sentirse cómodos en el campo. Y cuando vayan en el coche a casa, sepan que las preguntas que van a tener es cómo te has sentido, te has esforzado, te has centrado en lo que has podido controlar, en lo que dependía de ti. Al final lo que digo, focalizarte en cosas externas que no controlas, te va a crear esa situación de malestar, porque entonces tu estado de ánimo dependerá de lo que los otros piensan de ti, ¿vale? Esto ya digo, es complicado gestionar y muchas veces tenemos tendencia a hacer comentarios que no son demasiado adecuados. Pero aquí estamos para aprender y sobre todo eso, para cuando lo hagamos ese error, lo intentemos modificar, ¿vale? Pues voy a centrarme en el esfuerzo, a ver cómo lo ha hecho hoy en el campo, cómo ha entrenado, cómo se ha sentido, ¿vale? Incluso si os viene bien, si lo queréis hacer, podéis poner en la nevera un folio, es decir, ¿qué ha hecho durante la semana o qué ha hecho durante el entrenamiento? ¿Te has esforzado al máximo? ¿Has ayudado a algún compañero cuando se ha caído o le has animado cuando ha fallado? ¿Vale? Todas estas cosas incluso se pueden poner en la nevera y cuando acaben los partidos, cuando acabe el entrenamiento, ahí sí que podemos medir lo que se ha hecho. ¿Vale? Como ya digo, el esforzarse, el animar, todas estas cosas que dependen de ellos, que ellos puedan controlar, que tengan el control. ¿Vale? Es necesario que su autoestima o su bienestar esté en su tejado, estén en cosas que ellos puedan controlar y puedan dominar, ¿vale? Entonces, esto sería como el tercer punto. Más o menos, espero que vaya quedando claro por aquí. Ya digo, si tenéis alguna duda, si hablo demasiado rápido, si hay algún punto que se queda un poco, tenéis el chat para ir escribiendo y después contestaré y tendremos un pequeño debate, una pequeña charla, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, vamos a pasar a lo que sería la economía de fichas. ¿Y qué es esto? Para mí esto es uno de los puntos más importantes, ya no más importantes, por así decirlo, más completos igual de lo que vamos a trabajar hoy. Esto es otra pequeña dinámica o, por así decirlo, unas pautas que se pueden seguir para intentar que nuestros hijos e hijas tengan un comportamiento lo más adecuado posible, que se comporten, hagan las tareas que tienen que hacer, que se hagan la bolsa, que entrenen, que recojan, ¿vale? Al final que todo lo que deben hacer lo vayan haciendo, lo vayan cumpliendo, ¿vale? Entonces, voy a hacer yo una pequeña explicación, pero aparte, si queréis anotaros, ahora os lo nombro, en YouTube también tenéis de diferentes vídeos, uno de Laura Villanueva, ¿vale? Que trabaja también la economía de fichas. Y después de mi explicación de lo que voy a hacer ahora, después de mi explicación, al final va a haber otro vídeo de 5 minutos para complementar lo que yo voy a decir ahora. Ya os digo, la economía de fichas se puede trabajar de diferentes formas. Como ya os digo, en los dos vídeos que os he mostrado, cada autora lo explica de una forma, pero al final tienen una base común, ¿vale? Tenéis que quedaros con la idea e intentar adaptarla a lo que creéis que es más conveniente para vuestros hijos, ¿vale? Como ya digo, Laura Villanueva, ponéis en YouTube economía de fichas y la podéis encontrar y lo podéis complementar, ¿vale? Ahora voy a hacer yo la explicación. Vale, entonces, ¿qué es esto de la economía de fichas? Primero que nada, la economía de fichas se suele utilizar en problemas de conducta, ¿vale? Ya que se busca mejorar una situación mediante el control de ciertas conductas disruptivas, ¿vale? Conductas disruptivas son conductas que no son adecuadas, que crean malestar tanto a nosotros como familia, como a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Entonces, es una técnica muy fácil de entender para los niños y las niñas
y si se pone en práctica de forma adecuada, se añade como un factor de motivación por parte del pequeño o la pequeña, ya que se ofrecen refuerzos a las conductas positivas que vamos realizando, ajustados a los intereses y necesidades del niño, ¿vale? ¿Pero qué es todo esto? ¿Vale? Aquí está la definición teórica, pero vamos a ver la práctica. Vamos a no ver el qué es esto, sino el cómo, el qué hacer, ¿vale? Lo que yo puedo aplicar en mi día a día, ¿vale? Entonces vamos a pasar. Primero que nada, lo que podéis ir anotándolo, ¿vale? Lo que necesito es que cojáis un folio en blanco, lo pongáis en horizontal o lo descargáis de internet, que tenga un horario, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿vale? Un horario. Lo pondríamos, como ya digo, en horizontal y en cada día vamos a decidir qué comportamientos queremos mejorar de nuestros hijos y nuestras hijas. Esos comportamientos, si se realizan, esto va a generar una serie de puntos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué comportamientos queremos mejorar de nuestros hijos y de nuestras hijas? Ya digo, puede ser o hablando de deporte o incluso tema de estudios. Esto se puede aplicar a lo que necesitéis, ¿vale? Entonces pondríamos, como ya digo, el horario, lunes, martes, miércoles, tal, y después en la otra columna, en vertical, pondríamos las conductas, los comportamientos que se quieren mejorar, ¿vale? Punto uno. Entonces, lo primero sería sentarte con tu hijo o con tu hija y le explicamos en qué consiste esta técnica. Entonces, le explicamos que si ella cumple una serie de comportamientos, como por ejemplo, lavarse los dientes, recoger sus juguetes, hacer los deberes cuando llegue a casa, ¿vale? Cosas medibles, no pórtate bien, pórtate mal, no, sino qué cosas debe de hacer. Si ella consigue, si ella realiza esto, va a ganar unos puntos. Entonces, lo tendríamos, como ya digo, el horario en la nevera, por ejemplo, y debemos determinar el tipo de puntos que se van a utilizar. Puede ser desde una ficha, una estrella, o una imagen de un dibujo animado que les gusta. Puede ser, por ejemplo, Peppa Pig o cualquier otro dibujo que les ayude, que les gusta, ¿vale? Si son más mayores, pues se puede incluso hacer como si fueran, por así decirlo, puntos cambiables. Es decir, vale por un punto o vale por 5 puntos, ¿vale? Entonces, como ya digo, tendremos el horario y si el lunes tenía que hacer, ¿vale? Lavarse los dientes, recoger sus juguetes, hacer los deberes cuando llega a casa, pues cada vez que se cumple una conducta, ¿vale? En el momento que se cumpla, se debe reforzar. Entonces, pegaríamos la pegatina en la nevera, es decir, lunes, al lavar los dientes, vale, pues cara positiva, se ha conseguido, ¿vale? Entonces, tenemos que concretar, primero que nada, el valor de los puntos, determinar con cuántos puntos va a recibir por cada conducta realizada y establecer qué tipo de premio o privilegio va a ganar el niño o niña por sus conductas y puntos conseguidos, ¿vale? A mí me gustan sobre todo los premios del día, que pueden ser, por ejemplo, su postre favorito, ver los dibujos después de cenar, jugar 20 minutos a la tablet, contarle un cuento, un juguete, ¿vale? O deben ser premios que no sean, a intentar ser que no sean materiales, ¿no? O sea, si haces esto te voy a dar 5 euros o te voy a dar, te voy a comprar X, ¿vale? Vamos a hacer premios que sean cosas que hacen en familia, algo como puede ser tener un rato más el móvil, tener un rato más la tablet, ¿vale? Cosas que sean acciones, por así decirlo, ¿vale? Y el fin de semana, que esos premios sean más grandes, como por ejemplo ir a cenar el fin de semana, ir a patinar, hacer una excursión en bici por la montaña, jugar al fútbol con la familia, ¿vale? Entonces, cuando el niño o niña consiga un punto, siempre hay que elogiarlo y hacer el comentario de lo que bien que lo estás haciendo, ¿vale? Vamos reforzando y el por qué se le está dando. De esta manera, el pequeño sabe qué conducta tiene que repetir. Además, los elogios en sí son un premio, los motiva y les aumenta su autoestima, ¿vale? Entonces, como ya os digo, para un poco repasar la información. Ya os digo, esto hay mucha información. Ahora veremos el vídeo para complementar lo que estoy diciendo por si tenéis dudas. Pero una vez se aplica, es bastante sencillo. Al final es intercambiar
puntos por recompensas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se lava los dientes, puede tener 2 puntos. Recoger sus juguetes, 2 puntos. Si es algo que le cuesta más, pues le podemos dar un poco más, ¿vale? Pues si haces los deberes cuando llegas a casa, vas a tener 5 puntos. Al final del día se suman los puntos que ha conseguido y pondremos un límite. Si has conseguido, por ejemplo, en el día se juegan, por así decirlo, 25 puntos. Pues si has conseguido llegar a 22, por así decirlo, para dejarles un margen de error, pues si llegas a los 22 puntos, tendrás la recompensa del día, ¿vale? Que puede ser, vale, pues te voy a dejar, si de normal juega la tablet 20 minutos, pues te voy a dejar 30, ¿vale? Lo vamos reforzando. Si no lo consigue, pues no tendrá tablet ese día, ¿vale? O tendrá menos tiempo. Al principio también es recomendable que sean cosas que pueda conseguir, ¿vale? Para que así se enganche más. Si son cosas que son difíciles, al final dirá, buah, pues no lo hago. Pero si son cosas que al principio puede conseguir puntos más fácilmente, sería útil para engancharlos y después poder ir subiendo la dificultad, ¿vale? Aportar premios que les motiven. Hay que tener premios interesantes que motiven a los niños y, como ya digo, que sean alcanzables. Sobre todo, antes de explicar todo esto, o sea, antes de empezar hay que explicarle al niño o a la niña el juego, ¿vale? Esto tiene que ver ellos que es un juego. Incluso la cartulina con el lunes, martes y tal, lo podéis pintar, lo podéis dibujar vosotros. Y si el niño o la niña no entiende el concepto, no estará motivado a mejorar su conducta, ¿vale? Entonces, hay que enfocarlo como algo ventajoso para él o ella. Debe entender que lo que está ahí en el tablero le dará puntos y que va a conseguir un premio privilegio, ¿vale? Entonces, enfócalo como algo divertido. Además, refuerza que va a ser muy fácil porque sabe hacer todo eso con facilidad, ¿vale? Entonces, reforzamos todas estas conductas. Como ya digo, está relacionado con el modelado. Vamos reforzando las pequeñas conductas que queremos que logren, ¿vale? Se ha hecho la bolsa del fútbol, se ha hecho tal, ¿vale? Entonces, según mi teoría, una vez al final del día para ganar su recompensa diaria y otra al final de la semana, por así decirlo, al final del día recibirá su recompensa y al final de la semana recibirá como el premio semanal, por así decirlo, por cumplir las tareas. Aquí hay una imagen por si tenéis dudas, por si no lo acabáis de ver claro. Por ejemplo, tendríamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿vale? Me siento correctamente, obedezco a la profesora, no insulto al personal, hago los deberes en clase. Si se va consiguiendo, lo vamos poniendo. Es interesante que se refuerce, como ya digo, en el momento, que se pegue la pegatina en el momento. Pero si es, por ejemplo, estamos en el coche y una de los conductas que queremos reforzar es que se ponga el cinturón, pues en ese momento igual no tenemos la tabla delante. Pero sí que es interesante acordar una hora del día, por ejemplo, pues sobre las 7 cuando lleguemos a casa, las conductas que se han realizado durante el día vamos a apuntarlas, ¿vale? Si es, por ejemplo, alguna que es cuando me levanto me lavo los dientes, esa en el momento sí que la podemos pegar en la nevera, pero las otras si son cosas externas que están relacionadas con, por ejemplo, profesora, el cinturón, todas estas cosas que son externas, pues tenemos que poner un horario, por ejemplo, a las 7 del lunes que vamos a casa, vamos a ver qué conductas han conseguido y ponemos el post-it, ¿vale? Pues vale, carita sonriendo aquí. Aquí no, aquí sí, y sumamos los puntos, ¿vale? Hoy has conseguido 5, 10, 15, 20, vale, 20 puntos. El objetivo era conseguir 22, pero como has hecho 20, está dentro de tal, vale, pues vas a tener 10 minutos más de tablet. Si hace el pleno, por ejemplo, pues vas a tener un poquito más. El martes lo mismo, el miércoles igual. Y al final de la semana, pues eso, si consigue más o menos, vemos que de 80 puntos que había en juego en la semana, consigue hacer 70 y pico, pues puede ser como un premio más grande, ¿vale? Entonces, como ya digo, aquí tenéis la información, podéis buscar más sobre economía de fichas, hay artículos muy interesantes donde lo explican de forma más detallada, está el vídeo que ya os digo de Laura Villanueva, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Si hay dudas sobre esto,
como ya digo, ahora vamos a ver, ahora cuando Edu pueda, va a dar paso a un vídeo que complementa lo que acabo de decir, ¿vale? Hay cosas que son diferentes, pero bueno, ya os digo, se puede utilizar, se puede hacer de diferentes formas. En los dos vídeos que os he dicho, una la explica de una forma, la otra de otra, pero al final se quiere conseguir el mismo objetivo, ¿vale? Entonces, la chica que lo va a explicar ahora habla sobre la conducta de irse a dormir solo. Ella quiere conseguir que esa conducta de irse a dormir solo, pues la divide en dos pasos previos, ¿vale? Ahora lo veréis en el vídeo y después de esto daremos paso a una pequeña tertulia, pues si hay debate, si hay algunas dudas, y refrescaremos un poco los puntos que hemos trabajado, ¿vale? No os quiero dar mucha más información, podría estar aquí hablando media hora más de diferentes técnicas más, pero creo que con estas dos, tres que os he dado, para ir empezando, para ir ya estableciendo las próximas semanas, ya podéis ir haciéndolo. Por ejemplo, la caja de emociones, la caja del comportamiento, la economía de fichas, ¿vale? Todo esto lo podemos ir ya aplicando, ¿vale? Entonces, Edu, cuando quieras, le puedes dar paso y... Algunas veces los niños arman un verdadero escándalo cuando tienen que irse solos a la cama o comer solos o dejar de hacer una actividad con la que se lo están pasando muy bien, como puede ser estar jugando con los amigos en el parque. Para conseguir modificar o adquirir una nueva conducta, psicólogos y profesores utilizamos una técnica muy adecuada para ello que se conoce como programa o economía de fichas. Este programa consiste en que el niño obtiene una serie de puntos que luego podrá canjear por un premio más grande, como puede ser un juguete o realizar una actividad con la que se lo pasen bien, cuando hayan conseguido la conducta objetivo. Es muy importante que esto se realice como un juego con una serie de reglas a seguir y que no se puede cambiar arbitrariamente. A continuación os voy a explicar un programa real que yo he diseñado sobre una conducta objetivo. El primer paso es diseñar la tabla. Esta tabla os aconsejo que la hagáis vosotros mismos con vuestros hijos, a modo de manualidad, con la que también se puede disfrutar. Se puede realizar sobre una cartulina y dibujar la conducta objetivo, así como los premios, o simplemente realizarla al ordenador, imprimirla, cortar, pegar, etc. El primer punto es establecer la conducta objetivo, la conducta que queremos implantar. En este caso, yo he elegido irse a dormir, una conducta que suele preocupar a muchos padres. Irse a dormir solo, claro está. Esta conducta objetivo la he dividido en tres pasos. El primer paso es lavarse los dientes. El segundo paso, ponerse el pijama. Y el último paso, la apropiación de irse a dormir. En segundo lugar, deberemos de elegir cuáles van a ser los premios que van a obtener nuestros pequeños si consiguen las tres fichas, es decir, superan las tres conductas objetivas. Yo personalmente aconsejo que estos premios no supongan un coste excesivo ni sean tangibles. Pueden ser premios con los que nuestro pequeño disfrute, como pasear con los abuelos, ir al cine, elegir la comida o jugar al ordenador, y guardarnos para el fin de semana aquella actividad con más peso, como puede ser ir a un parque de atracciones, que además tenemos más tiempo para disfrutar. Ha llegado el momento de explicarle las reglas del juego al niño. Aconsejo utilizar un momento tranquilo en el que todos nos sintamos cómodos. La conducta hay que explicársela de forma positiva, no implicándole aquello que no queremos que haga. Es decir, no queremos que te berrinches a la hora de irte a la cama, sino, Carlos, por favor, es hora de irse a dormir. Lávate los dientes, ponte el pijama y métete solo en la cama. En el momento en el que el niño haya conseguido irse solo en la cama, es cuando los padres deben de ir al dormitorio y reforzar verbalmente la conducta que ha conseguido. Asimismo, se deberá de hacer entrega y pegar sobre la tabla las fichas conseguidas por cada uno de los objetivos. Estas fichas no se deben de entregar en el tiempo, sino que deben de ser inmediatamente después de haber conseguido la conducta para que tengan su valor reforzador del programa. Puede terminarse el día con un buenas noches, muy bien Carlos, has conseguido irte solo a dormir, y un cuento puede ser una buena opción para dormir. A la mañana siguiente,
es el momento para hacer la entrega del premio conseguido e indicarle el momento en el que se va a realizar. La ficha o punto que el niño puede conseguir por cada una de las conductas objetivo puede ser una carita sonriente, una estrella o una fotografía de su dibujo animado favorito. Yo, por ejemplo, he elegido a la Peppa Pig. En el caso de que el niño se niegue a obedecer, recuérdale cuál es la conducta objetivo y los puntos que podrá obtener para canjear por premio. Si sigue negándose, ya habrá perdido la oportunidad y tendremos que acompañarlo a la cama. Si en ese momento insiste en que quiere hacerlo solo, coméntale en tono suave y amable que ya ha perdido esta oportunidad, pero que mañana podrá volver a intentarlo y conseguir las fichas y canjearlas por el premio. Si ya que ha conseguido acostarse, vuelve a levantarse e ir a donde vosotros estéis, en ese momento podrá perder las fichas que había conseguido. Esta regla es muy importante que se la expliquéis al principio del programa para que él lo tenga claro y lo entienda perfectamente. Vale, pues acabamos de ver el vídeo que complementa un poco la explicación que he hecho sobre la economía de fichas. Después tenéis, como ya vuelvo a repetir, el vídeo de Laura Villanueva y complementa también pues, mi explicación, el vídeo que hemos visto y su vídeo, ¿vale? Hay diferentes cosas que son diferentes, pero más o menos la base es la misma, ¿vale? Al final intentamos acoplarnos a lo que creemos que es más conveniente, ¿vale? Entonces, llevamos ahora 50 minutos. No quiero yo enrollarme más. Si queréis, si tenéis preguntas, dudas, y hacemos esto un poco más interactivo, perfecto, porque supongo que habrán salido algunas dudas. También me podéis comentar si os ha gustado, qué os ha parecido, si queréis que hagamos más vídeos de estos, si me decís demasiado largo, demasiado corto o no me ha gustado, no hay ningún tipo de problema. Si me decís en qué se puede mejorar, ¿vale? Al final todo esto es un constante aprendizaje y lo importante para mí es intentar ayudaros, intentar saber en qué cosas puedo mejorar para ayudaros de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, nada, Edu, si hay alguna pregunta, si quiere alguien, pues vamos a darle. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta en el chat. Sí que me han enviado una por WhatsApp que te la voy a hacer, ¿vale? Y ya me dices. A ver. Vale. En referente a lo que habías comentado de castigar a mi hijo con no ir al fútbol. Uh-huh. Si a mi hijo le gusta mucho ir al fútbol, ¿por qué no utilizarlo como un arma o como un elemento para decirle, oye, si no haces esto, no vas al fútbol? Como conseguir un premio. Vale. El problema de esto es que, claro, si lo podemos poner como objetivo, pero ¿qué pasa? Que si no cumple ese objetivo, imagina que lo pones y no lo realiza, y se queda sin ir a entrenar. Entonces, ¿vale la pena poner cosas que sean diferentes a...? Es como si dijeras, vamos a poner el no comer, ¿vale? Si no consigues estos objetivos, hoy no comes. O hoy no duermes, o hoy no te duchas, ¿vale? Entonces vamos a intentar poner cosas que sean, por así decirlo, imprescindibles, ¿vale? Eso es como una línea roja que no podemos cruzar, porque si no, al final, si ponemos el fútbol, si lo consigue, pues no habría ningún tipo de problema. Se puede utilizar, pero claro, si no lo consigue ya nos ponemos en dificultades. Vale la pena cosas que él vea como recompensas, que puede ser el comer pizza un miércoles. Igual es excepcional, porque normalmente solo podemos comer pizza los fines de semana. Pues sí que puedes poner ahí pizza el miércoles, ¿vale? Eso sería un premio. O podemos poner, por ejemplo, ahora no puedes ir al fútbol, no puedes ir a un concierto, está más complicado, entonces debemos adaptarnos a la pandemia. Pero sí que poner sobre todo eso, cosas que sean más premios, cosas que no sean tan vitales, ¿vale? Como jugar a la Play, jugar a la tablet, todas estas cosas, porque ya digo, si nos ponemos el fútbol, comer, tal, como ya he dicho, son cosas que deben estar instauradas en su día a día, porque al final él tiene un compromiso con su equipo también. Tenemos que ver que él tiene ese compromiso
con el equipo y eso no se puede romper, porque si no ya está aprendiendo que puede romper su compromiso cuando quiera. Pues ahora igual no me apetece entrenar, pues mira, me porto mal, no voy a entrenar y dejo tirado el equipo. Por eso digo que esas cosas vale la pena dejarlas, gestionarlas de otra forma, ¿vale? Como puede ser el tema de la caja de las recompensas, todas estas cosas, pues potenciar más por ahí, ¿vale? Entonces, no sé si te he respondido, si te ha quedado alguna duda. Que los padres, que el castigar con ir a entrenar, pues al final no es nada positivo, al contrario. Mm. Es más contraproducente que otra cosa. Exacto, es más contraproducente que otra cosa. Sí que se podría hacer, por ejemplo, en el tema de minutos, se puede hablar con el entrenador y el entrenador igual tiene, pues eso, que tienen que jugar 12 minutos, por ejemplo, o 15. Pues incluso sí que se puede decir, pues mira, si se puede hablar con el entrenador que igual te quito 3 minutos del partido, ¿vale? Entonces, el entrenador no lo quitas, sí que está jugando, pero sí que le reduces un poco el tiempo de partido, si hay cambios, si hay tal. Entonces, ahí sí que se puede jugar un poco en el partido al final es un premio al entrenamiento de toda la semana, ¿vale? Entonces, el entrenador no se toca, pero el partido sí que puedes hablar, por ejemplo, un Benjamín, que normalmente el entrenador tiene marcado que todos jueguen X minutos. Pues sí, mira, he hablado con tu padre, con tu madre, si no conseguimos esto tal, te voy a quitar 3 minutos del partido. Hacer un máximo que no se queden números negativos, igual hacerle un máximo de quitarle 4 minutos o 5 en un partido, ¿vale? Ahí sí que se puede, podríamos poner eso. No es muy recomendable, pero se podría, ¿vale? Si queremos tocar algo de ahí. Bueno, pues es importante que la gente lo sepa, que lo apunte. Uh-huh. Y bueno, a ver, no estoy leyendo preguntas, sí que... Bueno, mira, sí, hay una pregunta de Santiago Rodríguez, que antes uh-huh. acreditaba al club por esta iniciativa online que apoya la crianza de los niños. Pues sí, Santiago, uh-huh. queremos hacer más charlas, más talleres para vosotros y que podáis seguir disfrutando y aprendiendo con el torrent. Exacto. Si las conductas positivas que el niño tiene forman parte del deber ser del día a día, como cepillarse, bañarse, ¿la caja de recompensas puede volverse algo inútil? No sé si... ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? La pregunta es, si el niño ya por sí, lo que entiendo, ¿eh? Ya por sí, vale. Hace las cosas... Uh-huh. Si la caja de recompensas tiene sentido. Vale. Muy buena pregunta. Si ya de por sí todo esto lo realiza, pues aquí se puede poner incluso ir un poquito más allá, ¿vale? Incluso se podría poner que al principio de la semana se quiera conseguir... a ver cómo se podría poner. Algo que le está costando hacer. Algo que, por ejemplo... Cuando se pone a estudiar, no está más de media hora estudiando. Pues se puede poner, mira, hoy de esta semana tienes de objetivo intentar llegar a los 40 minutos de estudio. Entonces, si lo consigue, no se lo decimos en el momento, pero en la caja sí que se puede poner. Pues mira, esta semana sí que has conseguido superar el tiempo de estudio. A buscar las debilidades que queremos reforzar. Siempre hay alguna debilidad, alguna cosa que... queremos reforzar. Entonces, habría que buscar, analizar en este caso concreto qué cosas puede ese niño mejorar y eso es lo que debemos potenciar. Si ya se lava los dientes, recoge tal y todo eso lo hace, eso no se dice. Pero sí que podemos incrementar un poquito más. Es decir, pues mira, prepara tú hoy la comida, a ver cómo lo haces. Cosas que no... Claro. Ya digo, esto es una técnica, sobre todo, pues eso, cuando queremos reforzar pequeños logros. Si vemos que no, eso es como en todo, si vemos que no es necesario y ya él prácticamente hace todo lo que debe hacer, pues no se utilizaría, ¿vale? Esto al final es una estrategia para complementar o para ayudar, ¿vale? Entonces, es como que si yo estudio matemáticas y en 20 minutos lo tengo, ¿para qué voy a obligarle que esté estudiando 2 horas si en 20 minutos ya ha conseguido aprender lo que tenía que aprender para la semana, ¿vale? Entonces sería también un poco, por eso digo, que es intentar lo que potenciar lo que ya se hace para que se haga más y mejor y lo que haya debilidades, pues intentar reforzarlo para cuando se dé un pequeño paso, un pequeño logro, se anote, ¿vale? Pero es muy buena pregunta porque, ya te digo, es algo que se debe hablar y debatir. Muy bien.
Muy interesante. Compensas, ¿eh? Muy interesante. Te digo, al final es lo que he estado intentando hacer durante todo el chat, es que se queden varios puntos claves donde cogerse. Tema de modelado, tema del por qué de venir a entrenar, tema de la economía de fichas para su día a día y la caja un poco de recompensas que está relacionada con el modelado. Vale, son como 3-4 pautas claves y a partir de ahí tenemos toda la explicación. En el YouTube se puede volver a ver el vídeo si hay dudas, si hay tal, e incluso proponer temas, de decir, pues mira, me gustaría un taller de psicología deportiva en el cual hablemos de incluso de rendimiento, ¿sabes? Para juveniles, cadetes, primer equipo, ¿sabes? Cosas que no sean tanto para madres o para padres, que sea ya de... Pues eso, cómo ayuda la psicología deportiva en el primer equipo o en un cadete, qué hace un psicólogo deportivo en una plantilla con el juvenil, por ejemplo, yo estoy viendo los partidos del juvenil A, pues todas estas cosas. Bueno, Paco, gracias por todos los consejos. Martín Jiménez dice que su hijo no juega en el Torrent, pero que haya un psicólogo es un puntazo. Igual, igual dice, bueno, es decir, cada vez más clubes, tú lo sabes, están contando con una figura de psicólogo deportivo porque funciona muy bien. Nosotros llevamos ya unos cuantos años desde que se hizo la fusión, 5 años, contando con una figura de psicólogo deportivo y vemos que es una... y cada año lo potenciamos. Sí, debo añadir aquí que yo... lo bueno es que yo hice las prácticas ahí, que había otro psicólogo con el cual aprendí mucho, que es José Colás. Y me parece que antes de José Colás también hubo psicólogo, lo que pasa es que yo no estaba ahí en el club. O sea, que ya hace años que el club está potenciando esta figura. Yo puedo hablar eso de José Colás, que es mi maestro en este caso, que es el que me ayudó pues, a integrarme en el Torrent. Mandamos un abrazo a José Colás desde aquí, que no estaba con nosotros. Nada, Puri Sánchez nos da las gracias por las charlas. Bueno, Santiago también nos pregunta que si a los niños que les gusta el fútbol quieren darle más tiempo al móvil y se niegan a ir a practicar, ¿qué hacemos? No sé si a los niños que les gusta el fútbol quieren darle más tiempo y se niegan a practicar, ¿qué hacer? No sé si has entendido tú la pregunta. No, o sea, los niños que... A ver, la leo yo, está en el chat. Sí. Espérate un segundo. Vale, si a los niños que les gusta el fútbol, ¿quieren darle más tiempo? No entiendo demasiado. A ver, si los niños que quieren pasar más tiempo en el móvil igual, o sea, quieren pasar el tiempo en el móvil para no ir a entrenar, ¿qué hacer? Al final, el móvil es algo que, primero, si son pequeños no deberían tener, eso lo primero. Entonces, lo que se puede hacer es que en un tiempo, por ejemplo, la noche, antes de dormir, o bueno, antes tampoco porque eso les estimula, igual después de comer, de cenar, de 9 a 9 y 20, si has equipo se puede meter la economía de fichas, si has conseguido tal, vas a tener 20 minutos, pero durante el día no dejarle el móvil, o sea, él tiene que asociar, él tiene que entender que durante el día no va a tener videojuegos móvil y tal, porque durante el día tiene que hacer deberes, tiene que ir al colegio, tiene que ir a entrenar, tiene que ir a practicar otros deportes, ¿vale? Entonces, ya os digo, el móvil al final es una recompensa, entonces es fácil de gestionar, pues móvil cuando se consigue esto, si no se consigue esto, no hay móvil. No sé si era por ahí la pregunta, pero bueno aquí yo creo que serviría la economía de fichas. Una pequeña solución a lo que nos planteaba. Nada, hemos pasado ya de las 8:30, Alfred. Enhorabuena desde Comunicación por esta charla tan chula, tan bien llevada a cabo, ya te lo he comentado antes, muchísimas gracias. Haremos más, ya lo sabes, ya lo hemos hablado. Nada, podemos, como lo hemos hecho antes, si alguien quiere ponerse en contacto con Alfred, puede hacerlo a través del correo de psicología@torrecruzfutbol.com, que lo dejaremos aquí en el chat, a través de vuestros entrenadores. Si queréis tener una consulta más personal con él, podéis hacerlo. Así que estamos a disposición para lo que necesitéis. Y también os recuerdo que vais a poder volver a ver este vídeo, si es lo queréis mandar a alguien, va a estar en nuestro canal oficial de YouTube, en abierto para todo el mundo que lo quiera ver. Nada, nosotros nos despedimos, esperamos volver a veros muy pronto, esperamos que os haya gustado este taller. Alfred. Sí, quiero añadir una cosa antes de terminar.
bueno, muchas gracias, Edu, también por el trabajo que ha realizado de preparar todo esto. Es algo que también debe reforzarse y es algo que se debe valorar, que el club potencie todo esto. Debo añadir que, ya os digo, que los niños, niñas, tal, no vean el psicólogo como alguien que les va a tumbar, ¿vale? Que sepan que esto es un servicio que utilizan ya mucha gente, muchos niños, desde pequeños, muy pequeños, hasta incluso más mayores, ¿sabes? Que pasan por todas las edades. Al final yo soy una especie, tienen que ver lo que son como una especie de persona y les va a ayudar, pues eso, a mejorar su bienestar, que no vamos a hacer nada raro, que es un espacio donde está arriba del campo de fútbol, en las oficinas, o sea, un poco para quitar ese tabú, ese miedo que igual algunas personas aún puedan tener, decir, ostras, igual mi hijo no quiere, a ver, tal, pues explicarle que es como ir al fisio, si hay un problema, ay, me duele tal, vamos al fisio, o incluso para prevenir, ya no cuando haya el problema, sino para prevenir. Esto es importante sobre todo para prevenir, perdón, una prevención, de, pues mira, quiero mejorar esto, pues antes de que ocurra, ¿vale? Vamos a intentar dar unas pautas para mejorarlo. ¿Vale? Era nada, simplemente añadir eso, que no lo vean como algo, ya me han visto, llevo el polo de Torrent, soy como, estoy por ahí por el campo, soy como un entrenador más, por así decirlo, ¿vale? Nada, pues sí, lo que ya sabéis que es un servicio que ofrece el Torrent para todos los padres, madres, familiares, así que ya sabéis, lo tenéis arriba en las oficinas, ya sabéis el horario que os hemos dicho antes. Y nada, para lo que necesitéis, él va a estar allí. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Alfred. Nada, muchas gracias. Ya hemos superado la hora. O sea, creo que ha sido un tiempo muy bien invertido. Lo podéis volver a ver en YouTube, lo podéis pasar a quien consideréis. Incluso si hay personas que quieren apuntar a su hijo al fútbol las próximas temporadas, pues que sepan que está este servicio. Un poco, pues eso, que lo sepa todo el mundo. Muchas gracias, como ya he dicho, y bueno, buenas noches. No, no tengo mucho más que añadir, ¿vale? Nos vemos pronto. Hasta luego. Vale, hasta luego.